Finalmente, y por primera vez en la historia, en un torneo intermedio del campeonato uruguayo, habemos clásico. Peñarol, que se convirtió en el vencedor de la Serie A tras vencer 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo a Defensor Sporting, con un gol a los 91 minutos de juego de Mateus Babi. De esta manera, está en la gran final de este torneo intermedio. Por otra parte, Nacional se impuso 1-0 ante Boston River, con un gol a los 17 minutos de juego de Alexis Castro. Con este resultado, se convirtió en el vencedor de la Serie B. Por lo que, el Carbonero y el Tricolor se medirán en la gran final del segundo certamen del Campeonato Uruguayo 2024. Y este clásico, este gran duelo, tendrá lugar el domingo 4, en un campo neutro. Será en el Estadio Centenario a partir del horario 15 o 15:30, todavía está para definirse. Ya veremos qué va a pasar, pero ustedes ya saben, vamos con todo el Carbonero.